A continuación, a calzón quitado. Pero uno está acá para informarnos con claridad. La Negra Candela ya está informando y toda Colombia la está escuchando. La número uno está acá con las noticias que dan que hablar. Ay, con chismecitos y mucho más, entretenidos vamos a estar. La número uno está acá, muchas cositas nos va a contar. Y de farándula va a comentar y de secretos nos va a enterar. ¡Negrita! Sintonicen, sintonicen ya, la Negra ya nos va a contar. Sintonicen, sintonicen ya, la Negra ya nos va a informar. Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos como todos los días listísimos para darle una, tener una cita con ustedes bien chismosa, llenas de informaciones, de cuentos, de cuenticos, de cuentononones, en esta tarde que ya comienza a ponerse gris, mi querido Jaime, ya San Pedro nos va a abrir la llave. Mi Jaimita, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Negrita, yo muy bien, gracias, y espero que ustedes en su casa también estén muy bien, donde nos estén escuchando. Bienvenidos a estas 2 horas de entretenimiento, de música, de buenos invitados, 2 horas donde ustedes van a pasar súper bien. Recuerden que nos pueden oír por radio online, www.radioonline.com.co, por la aplicación de Radio Online, que es gratuita, al cachete, así como nos gusta. También la gente que nos ve por la aplicación por Facebook, la gente que nos escucha por YouTube, que se repite este programa, y obviamente la gente que nos sigue en Instagram, tanto de Radio Online como La Negra Candela, y es un placer estar con ustedes hoy, contando chisme, ¿no, Negrita? Pero claro que sí, mi querido Jaimito, ¿y qué tal si comenzamos con el chismerío? Porque la lengua se me está enredando, se me está enroscando, y si no cuento los chismes, no se me desenrosca, así es de que comencemos. Usted me estaba picando la lengua. ¿Cuál es la embarazada? ¿Quién está embarazada por ahí? Negra, pues resulta, pasa y acontece que tengo un chisme, rumor, bomba. Antes de llegar aquí a mi set, a mi casa, me estaban contando de una actriz y modelo que está embarazada, Negrita. El rumor, según los amigos de ella, los que viven como en ese mismo ambiente de modelaje y la actuación, dicen que ella lleva más de 3 meses de embarazo antes de su cumpleaños, porque la niña cumplió en febrero. Bueno, no la niña, la actriz cumplió en febrero. Ella es Karen Carreño, Negrita, está en embarazo. Uy, Karen Carreño, pero Karen Carreño, la modelo que vivió cualquier cantidad de años fuera de Colombia, que supuestamente tuvo un romance con Jim Carrey y que participó en una película, o hizo algunos pinitos en la película, una película con Jim Carrey y todo demás, que tiene los ojos claros y todo, que es una mujer ya grande, ¿verdad? Exactamente, Negrita, sí, nació en el 82, es de Bucaramanga, y resulta pasa que me contaron, Negrita, que ya le estaban dando como sus mareos, como estas cosas que le dan a las mujeres embarazadas, como esos antojitos, y la gente empezó a decir, pero bueno, ¿y esta qué le está pasando? ¿Será que está enferma? ¿Será que tiene COVID? Pero pues no tiene COVID, entonces, pues resulta pasa que está embarazada. O sea, llegado se dice que está embarazada, y por lo que se sabe, Negrita, al parecer tiene más de 3 meses, Negrita, de embarazo. El papá, no me supieron decir quién era el papá, dicen que el papá del niño es un gringo con el que ella estaba saliendo, pero pues todavía eso sí no lo han confirmado, o sea que es un chisme en desarrollo. Pero venga, mi querido Jaime, porque se supone que Karen Carreño ya está viviendo aquí en Colombia otra vez. Sí, claro, ya está viviendo aquí en Colombia. Mucho tiempo en los Estados Unidos, ya pues, y la verdad es que hizo una buena labor dentro del modelaje internacional, que una mujer muy bonita. Entonces, sí. Pues además, pues qué chévere, fíjate que está de moda que las mujeres se embarazan ahora a los 39, ya casi llegando al cuarto piso, porque como los tiempos cambian, pero pues me alegraría mucho por Karen Carreño, indiscutiblemente es tremenda chiva. Ahí está. Bueno, mi querido Jaime, resulta, sucede y acontece, como dice por ahí, el dicho popular que ayer yo conté, o aquí, en ¿Acaso Quitado contamos? Que se habían reunido los dos socios de Cabras, ¿verdad? Y pues que Kennel, quien era el administrador de los dineros, pues había presentado cuentas a Yader, que es el otro socio de él, en Cabras, y le había dicho, mire, esto se pagó en impuestos, esto se pagó en salarios atrasados, se pagaron tantas, bueno, no tiene muchas deudas, que van sumando, aparte de eso, pues llevábamos más de 6 meses parados, por esto del coronavirus,
Entonces, pero los compromisos económicos no paraban y tocaba pagar. Sí. Y hacíamos la pregunta al final, bueno, entonces, ¿qué va a suceder con el nombre de Cabras? Que tú dijiste es un nombre tremendamente posicionado, porque es que llevaban 13 años luchando y luchando para poder lograr que su nombre Cabras, Vallenato Moderno, pues se hiciera famoso entre todos los amantes del vallenato. Pues le quiero contar que ya le tengo la respuesta. ¿Qué pasó, Negrita? ¿Al fin qué va a pasar? ¿Se va a desbaratar Cabras? ¿Va a haber Cabras y Cabritos? ¿O qué? ¿Qué va a pasar ahí, Negra? Pues mi querido Jaimito, se desbarató Cabras, porque como había renunciado Yader, quien era el cantante, y había renunciado los dos acordeoneros, el manager y demás, pues quedaban únicamente Kenneth y Yader, pero todavía no se había confirmado nada. Pues le quiero contar, mi querido Jaime, que hoy él envió, Yader Romero, envió un comunicado a los medios de comunicación en el cual pues cuenta que ya definitivamente no va más con Cabras en calidad de cantante, pero que se queda con ellos en calidad de socio. Mejor dicho, la platica pues que él ha invertido ahí, entonces se la tienen que reconocer y él sigue participando. Además, agrega en su comunicado que renuncia o que se va de Cabras porque hay unos manejos administrativos con los cuales él no está de acuerdo. Eso quiere decir que a pesar de las cuentas que le rindió Kenneth, que era el encargado, pues parece que no lo convencieron. Se habla, se estipula, porque esto es un rumor, que pues en los malos manejos administrativos que dice Yader tienen que ver con pues contratos de conciertos, de presentaciones realizadas en los cuales pues a él no le dieron la participación que le correspondía. Y eso sí, pues la cuenta va para largo. El otro rumor que existía y en el cual pues se mostraron las cuentas, los soportes y todo lo demás, es de un préstamo que le habían hecho a un banco en Valledupar a nombre de la organización Cabras, de la agrupación musical Cabras, pero cuyo dinero había sido gastado por Kennel, el otro socio. Esas son suposiciones, porque sobre ese famoso préstamo al banco, pues fue la reunión en la cual pues Kennel presentó todos los soportes de lo que se gastó y de a qué se destinó el dinero. Pero pues parece que esto va a continuar con el cuento de los conciertos, de las presentaciones, de todo lo que hicieron, y cuyo dinero no recaudado no fue repartido con Yader Romero. Resultado, pues habrá dos Cabras, porque Kenneth dice que va a seguir con la agrupación Cabras, pues obviamente eso es como normalito, ¿cierto? Sí. Los músicos se cambian, se van, llegan nuevos acordeoneros, nuevos cantantes, nuevos congueros, bueno, todo eso. Entonces, pero lo que ahí vale realmente es el nombre. Y de acuerdo a lo que dice Yader, uno podría interpretar que el nombre lo va a seguir manejando Kenneth. Y que Yader pues va a ser otra agrupación y seguramente le pondrá otro nombre, y será Cabritas o Cabritos 2 o alguna cosa así. Pero realmente el que está posicionadísimo es el nombre Cabras, Kenneth. Eso es verdad, Negrita. Sí, por eso estaba escuchando y también le quería preguntar eso, ¿qué va a pasar con Yader? Porque estaba diciendo que él iba a abrir otro grupo, que iba a montar un toldo aparte, como dicen por ahí. Pues, Negrita, habrá que esperar, porque definitivamente sí, Cabras es un nombre que está muy posicionado en el ambiente musical. La gente lo reconoce no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Ellos ya han ganado premios internacionales y reconocimientos internacionales. O sea que no es muy fácil que el que quiera abrir todo aparte empiece otra vez desde cero y a buscar ese reconocimiento, Negrita. Yo creo que ese cuento va para largo, porque mientras que sigan siendo socios, o una de dos, o miran a ver quién de verdad va a poner la cara y ser la imagen del grupo, o si todos van a ser nuevos, van a poner un cantante nuevo y ellos se dedican solamente como a la parte administrativa, ejecutiva, la parte de socios, de manager, que sea diferente. Hay que esperar a ver qué pasa, Negra. Porque ahora, yo creo que esto va para largo. Claro, además hay una cosa, mi querido Jaime, entraron a ser como abogado el diablo, ¿verdad? Sí. Cabras tiene una imagen que es el guacharaquero. El guacharaquero es Kenneth.
que es el que payasea, el que salta, el que hace figuras en el escenario y además que lo hace a uno reír. Los demás, pues obviamente forman todo el resto del conjunto, que son pues los músicos también, el que canta y todo lo demás, pero el que la gente tiene aquí en la memoria, muy presente, es a Kenneth por todo lo que le estoy diciendo. ¿Quién salta? Parece un mico. Entonces se cae por allá, una vez están en Canadá y se cayó del escenario, pues del escenario los están tomando unas fotos, se encaramaron por allá. ¿Y quién se cayó? Pues él, obviamente, porque anda miqueando todo el tiempo en el escenario. Y todas esas figuras y esa actitud frente a su público está muy grabada en la memoria de los seguidores de Cabras. Es una imagen diferente. Es una imagen diferente y entonces ahí es cuando entra la controversia exactamente, entonces, ¿qué va a pasar? Porque me imagino que sí, que en el básquet va a seguir ahí, ¿qué va a pasar entonces con Jader? Porque me imagino que él, creo que también hay una cosa de ego, Negrita, ¿sí? Porque pues es que no es muy fácil después de todo saltarse y salir y decir, bueno, es que yo ya no voy a participar más aquí y voy a abrir un toldo aparte y empezar de cero. Eso yo creo que ahí sigue. Obviamente la gente reconoce al que más piruetas hace, al que siempre está dando lora, al que siempre se está moviendo, y pues es él, ¿no? Pero esperar a ver exactamente qué pasa, Negrita, porque yo creo que esta es una novela que todavía no conocemos su final, Negra. Exactamente, porque definitivamente la razón social ahora es la que entra en disputa. Ajá. La razón social, entonces la razón social es Cabras y cuántos cantantes cambien, cuántos acordeoneros cambien, eso es lo de menos, porque lo que la gente va a ver en el escenario es al grupo Cabras. Entonces, verdad. En ese orden de idea, Negrita, con lo que estás diciendo, también tenemos que reconocer que hay gente que la verdad se le olvida muy rápido los famosos. Cuando la gente está en el crubito, está en el escenario, tiene esa fama inmediata de estar en la televisión, en la radio, cantando, la gente lo reconoce, pero se desaparece, Negra, y yo sé que al otro día ya no tienen ni idea quién es fulanito tal. Entonces, pues, ahí también tienen que empezar otra vez a manejar muy bien esa imagen para volver a posicionar muy bien Cabras. Obviamente tiene un bien posicionamiento, pero pues hay que volver a trabajarlo para que vuelva a sonar y a dar lora, como yo digo. Y lora la buena, porque esto es lora de mala. Además, porque no se le olvide, mi querido Jaime, que rey muerto, rey puesto. Rey puesto, es verdad. Entonces, los dos estamos aquí hoy, hacemos a Calzón Quitado, nos vamos y mañana vienen otros dos nuevos que nos van a reemplazar y Negrita y Jaimito al olvido, se dice por ahí. Es verdad, eso es verdad, Negrita. Bueno, otro chismecito antes de irnos a nuestra pausa de la hora. Bueno, antes de la... Ay, no, Negrita, un chisme que de verdad me ha hecho reír y es de Esperanza Gómez, que se ha vacunado con la vacuna, que le han puesto la vacuna del COVID, Negrita, y todo el mundo le ha dicho que qué chévere, y otra pedita de la gente le dice que no, que cómo así, que por qué se colocó la vacuna, si ya no estaba en la edad, qué pasa. Ella sale diciendo que ella se la colocó porque ya hace parte de la industria pornográfica y que tenía que colocársela exactamente por eso. Claro. Mire, obviamente toda la gente dice, pero ¿cómo así? Si hay que respetar la edad, si hay que respetar, no sé qué, usted no hace parte ni la primera línea, de la segunda línea. Entonces, pero pues nada, ella se la colocó, ya ha dicho que por ahí tuvo algunos malestares, pero pues nada, ya está inmune y que va a seguir trabajando fuertemente este año, me imagino. No, pero además ella ha dicho, es que yo me puse la vacuna, pero ustedes no saben en dónde. Es intraocular, uno no sabe dónde se la van a colocar, ¿no? Sí, ya se puso la vacuna, pero que no sabe. Que sabe cómo son mis compañeros allá en Olímpica. Pero ¿en qué hueco sería que se la pusieron? ¿Cómo fue? Ay, no. Pero bueno, de hecho no hay ningún hueco. En un músculo. Uno por lo general se la coloca en el brazo, en la nalga o en la pierna. Claro, entonces mi corazón, ahí le cuento. Bueno, nos vamos a nuestra pausa de la hora, mi querido Jaime, pero seguimos aquí con el chismerío. Ya regresamos, no se muevan. Ya regresamos con A Calzón Quitao. La
vacunación para el personal de primera línea en atención a COVID y nuestros adultos mayores de 80 años sigue en marcha. Y aunque esta es una gran noticia, no podemos descuidarnos. Usar el tapabocas, lavarnos las manos y mantener el distanciamiento siguen siendo parte de los cuidados que debemos tener mientras alcanzamos la inmunidad. Si haces parte de la primera etapa de vacunación, mantente atento a la programación de tu cita y acude sin falta. Las vacunas son seguras y efectivas, y recibir la dosis es responsabilidad de todos para detener el contagio. Así avanza el Plan Nacional de Vacunación. Gobierno de Colombia. Desde Bogotá, Colombia, esta es la programación internacional de Radio Online. 24 horas de entretenimiento. Señal en alta definición en web y aplicación. La radio y los medios digitales evolucionan. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. Superamos los 2 millones y siguen llegando las vacunas al país. COVAX hizo su primera entrega en el hemisferio occidental y el primer país en recibirla fue Colombia. Los envíos de las diferentes farmacéuticas seguirán llegando para cumplir con las dosis de 35 millones de colombianos en 2021. Las vacunas son seguras y efectivas, y recibir la dosis es responsabilidad de todos para detener el contagio. Así avanza el Plan Nacional de Vacunación. Gobierno de Colombia. Estas son las voces que te acompañan todos los días en Radio Online. Graciela Torres, Jaime Alfonso, Alexa López, Aida Valencia, Mónica Sierra, Marta Liliana Ruiz, Marilyn Patiño, Carlos Reyes, Cristina Lili. Bajo la dirección general de Jairo Chaur, Radio Online. ¿Más preguntas sobre las vacunas? Aquí te damos 4 respuestas para salir de dudas. Primera, no serán vacunados los niños, niñas y adolescentes hasta los 15 años, debido a la ausencia de evidencia sobre la eficacia de la vacuna en estas edades. Segunda, las mujeres embarazadas tampoco serán vacunadas por la misma razón. No se tiene evidencia sobre su seguridad en periodos de gestación. Tercera, la población migrante en condición regular sí está incluida en las diferentes etapas del Plan Nacional de Vacunación en el mismo orden. Cuarta, la vacuna funciona después de completarse las dosis requeridas y cuando el cuerpo genere sus propias defensas. Esto toma tiempo, así que debes seguir usando tapabocas, manteniendo el distanciamiento y el lavado frecuente de manos. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook, somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 280 caracteres, te contamos todo en Twitter, @RadioOnlineCo. Y en Instagram, encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como @RadioOnlineCo. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. El liderazgo ejercido por todo el personal de salud en medio de la pandemia por COVID-19 ha sido un esfuerzo titánico por salvaguardar la salud y la vida de todos los colombianos. Poniendo en riesgo sus propias vidas y las de sus familias, han doblado sus jornadas de trabajo en las unidades de cuidado intensivo para cuidar a quienes más lo necesitan. No bajemos la guardia, no expongamos la vida de quienes día a día luchan por las nuestras. Si nos cuidamos, cuidamos las vidas de quienes queremos y apoyamos también los procesos de nuestro talento humano en salud, de nuestros héroes. Hagamos que haya valido la pena. Esta es tu radio online.
Ninguna montaña del mundo alberga tanta diversidad ecológica como la Sierra Nevada de Santa Marta. Territorio del jaguar y el caimán aguja concentra los ecosistemas más representativos de la América tropical. La nieve, el páramo, la selva húmeda, la andina y el bosque seco cubren esta poderosa montaña. Proteger los latidos del corazón del mundo es proteger nuestra vida. Radio Online, la nueva forma de ver la radio. En temporada de lluvias, crece el nivel de los ríos. Los arroyos se desbordan. Aparecen los deslizamientos y ocurren las inundaciones. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Es nuestra responsabilidad. Sigue las recomendaciones. Asegúrate. No te expongas. Organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. Estamos presentando A Calzón Quitao. Bueno, mi querido Jaime, regresamos aquí a nuestro set virtual. A seguir dándole al chisme, me imagino que con muchos invitados. Negrita, sí tenemos unos invitados, pero antes arranquemos a chismosear. Negra, me enteré por ahí. Por el correo de las brujas. Por el correo de las brujas, como dice Mercedes, por los lados de Caracol están prendiendo motores para grabar el Desatino, que es la parodia del Desafío. Ah, ya, la que siempre. Exactamente, siempre hacen la parodia, los Desatados Felices hacen el Desatino, que está el Desafío en la versión humor. Resulta pasa, acontece que, bueno, todos sabemos que el Desafío ya se terminó de grabar. En estos momentos ya dijeron, por eso, solamente faltan las final, que esa final es en vivo. Entonces, pues, en este momento le están metiendo muela a los libretos y a toda la parte de producción de El Desatino. Y a lo más importante es saber quién va a interpretar a Daniela. Entonces, ahí están pero venga, Jaimito, cierto que, pues es decir, yo me imaginé, a raíz pues de la inclusión de Daniela para hacer el detrás de cámaras, que ella iba a tener pues, atraer muchísimo público, justamente pues porque la gente se solidarizó con ella cuando pues le pasó lo de su pierna y demás, pero no. Pareciera que ya la curiosidad, ya el morbo ha disminuido y no aportó mucho, que digamos, en cuanto a rating, como esperaban en el canal Caracol. Pues, Negrita, yo pienso lo mismo. O sea, al principio la gente le dio lo que tú dices, curiosidad, morbo, mirar exactamente cómo es que ella superó este impasse de no tener la pierna, cómo es que lo está llevando, cómo está utilizando sus prótesis. Yo creo que todo eso hizo que la gente de verdad se pusiera a mirar exactamente el Desafío para eso. Pero pues, obviamente esos son pedacitos, Negrita, no es todo, porque nosotros vemos el Desafío, y el Desafío son las pruebas, son lo que pasa en las casas de las agrupaciones. Entonces, pues, esa es una cosa diferente. Entonces, yo creo que ya esa inquietud de la gente, ese amarillismo de la gente, pasó a un segundo plano. Y los que se quedaron a ver el Desafío son exactamente los que le gusta esta clase de reality, Negrita. Claro, pero de todas maneras, todo suma, mijairito, todo suma. Usted lo sabe muy bien, que todo va sumando. Otra vez, la impresión que yo tengo, de repente estoy equivocada, pero Andrea Serna también pasó sin pena ni gloria en esta versión del Desafío. Es que, Negrita, lo que yo dije al principio, yo creo que ellas no le están poniendo la atención que deben ponerle en la parte de producción, ¿sí? Porque es que yo la veo, yo aquí lo dije, yo a Andrea Serna la admiro porque ella es una muy buena presentadora. Yo trabajé con ella hace 20 años, Negra,
más o menos. Entonces ya tiene, imagínate. Ya sabes, con ella hace 20 años, sí, cuando ella era joven y yo era mucho más chiquito. Entonces resulta, pasa, acontece que ella es una muy buena presentadora y eso es de respeto. Pero ahí creo que no le están sacando el jugo, negra, porque es que a veces no se ve bien el vestuario. Obviamente están en, al aire libre, en un terreno donde siempre hay mucho calor, donde está el sol. Entonces, pues, hay que arreglarla, hay que preocuparse por la presentadora, porque al fin y al cabo ella es la imagen principal del producto. Entonces yo creo que la tienen medio descuidada. Yo sé que ella hizo su gran esfuerzo, por allá fue y se encaramó, hizo también piruetas, se hizo cosas, pero yo creo que faltaba que la gente de verdad le metiera un poco más de fuerza y un poco más de cuidado a Andrea Serna, porque como tú dices, pasó sin pena ni gloria, la verdad. Sí, claro. Y ella había firmado por dos desafíos, ¿cierto? Por dos años. Sí, por dos años. Por dos años, o sea, el desafío del año pasado y el desafío de este año. Habrá que ver qué pasa con el desafío del 2022, si también ella continúa como pues la presentadora oficial o de repente cambia. Pero sí la veo un poco como desdibujada. Sí, sí, la verdad es que sí, yo también, por eso te digo, o sea, uno la ve y dice, no le crean el pelo, el maquillaje, a veces se le ve corrido del sudor, ni más que son horas de grabación extenuantes y eso se le ve, y más en la televisión, porque tiene la cámara encima, y ahora que es HD Full Definition 4K, se le nota uno hasta el poro. Entonces, exactamente, se le nota a uno la arruga y todo sí, lo demás. Entonces tienen que tenerle mucho cuidado, yo también pienso lo mismo. Igual si nos ponemos a ver el rating, negrita, ayer, otra vez quedaron como en el mismo sitio. La verdad no ha habido mucha variación en el rating. Está primero el desafío con 10.8, enfermeras con 10.7, que fue la que subió. Eso es empate técnico, eso es empate técnico. Pedro el Escamoso empezó a bajar, negra, ya van 10.3. Esos tres productos están peleando, que es por eso que la NASA de Caracol está mirando exactamente qué va a hacer, porque ya están anunciando con bombos y platillos la reina del flow, y se supone que ellos son los que van a reemplazar a Pedro el Escamoso. Lo que yo no sé, negrita, es si van a dar la reina del flow durante 2 horas, porque exactamente es lo que está durando. Como lo está haciendo Pedro el Escamoso. 2 horas. Ajá, pero pues eso sería quemar para mí un producto, o sea, 2 horas diarias, mejor dicho, es que en dos meses se acabó. Exactamente, estamos completamente de acuerdo. Está en el cuarto Pa' Quererte con 9.6, el quinto Necesitas Caracol con 8.6 y en el sexto Lalas Spa con 6.3. Pero fíjate que están muy peleadas las franjas o la franja Prime entre Caracol y RCN, porque mira, sí. 10.8, 10.7, 10.3 y 9.6. Todos están separados por centésimas, por mínimo, entonces son 4 productos que están con empate técnico, lo cual, si uno le da una buena lectura, es aumentado la sintonía de la televisión otra vez. La pantalla chica está prendiendo más televisores. Pero, negrita, mira, yo mirando aquí detenidamente el rating, negrita, uno se da cuenta que el desafío que empieza a las 8 está enfrentado, creo que para quererte, si no estoy mal. Y después sigue exactamente, y después sigue Pedro el Escamoso, que se enfrenta a enfermeras, que esos son como los enfrentados. Si tú te das cuenta, enfermeras sube, la curva sube, pasa de 9.6 a 10, y en cambio Pedro el Escamoso baja, negrita. Sí, el desafío es 10.8 y baja 5 milésimas, pero pues algo es algo, eso quiere decir que ahí está pasando algo. No sé si es que la gente ya se está aburriendo, si es que la gente está mirando de verdad, se está interesando en enfermeras, se está pasando las plataformas, porque eso es lo que uno puede leer ahí entre líneas con estos ratings. Además hay una cosa, Noticias Caracol, que está en quinto lugar, es el de las 7 de la noche, ¿no? Sí. Entonces no puede estar compitiendo con las novelas. La Spa está ahí quieto, esperando, porque se mantiene sobre los 6 puntos, que a mí no me parece un mal rating a las 10 de la noche. Obviamente, pues Betty la Fea es un producto que era cuarta repetición de la gente, se lo sigue viendo y se sigue riendo y todo. Yo tengo como una anécdota con mi hija, la vi cuando era pequeñita, que ella se veía Pinocho. Okay. La vio como 25 veces, el Pinocho. Y antes de que la ballena se comiera al hijo de Gepetto,
ya sabía que se lo iba a comer, ¿cierto? Pero igual se quedaba ahí viendo la repetición de la película de Pinocho. Yo le decía, pero si te la has visto como 10 veces y lloras en la misma parte y te ríes en la misma parte. Pero ella estaba cautivada con ese producto. Lo mismo pasa con la gente de Lala's Spa. Sí. Porque toda la gente dice, no, es que Lala's Spa no tiene el rating. Mire, es el producto que no tendrá, no estarán los números, pero es el producto de moda del cual todo el mundo habla. Todo el mundo opina, todo el mundo dice, las peluquerías, toda la gente tiene algo que decir. Es verdad, Negrita, y ahí lo que uno puede mirar es que tiene exactamente lo que decían los libretistas que fueron nuestros invitados del viernes, de que ellos mantienen una curva. O sea, es que yo creo que lo más fuerte es cuando la curva cae, que ahí es cuando uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando aquí en el programa? Pero cuando se mantiene la curva, por lo menos no asciende, sino se mantiene, yo creo que eso es ganador. Y aparte de eso, Pedro el Escamoso son 2 horas, Pedro el Escamoso se enfrenta sí. A pa' quererte, no, a pa' que no, enfermeras y a Lala's Spa. Entonces, eso no es justo esa comparación, porque Pedro comienza a las 9 de la noche, termina a las 11, entonces no podemos saber cuánto rating de ese le corresponde a Pa' Quererte y a Lala's Spa. Bueno, Leguita, lo que pasa es que hay que mirar, es que, mejor dicho, Caracol tiene que sentarse a mirar de verdad con lupa exactamente qué está pasando con su Pedro el Escamoso, porque está sufructando mucho en ese primero, el segundo y tercer lugar. Y pues la Reina del Show, hay que esperar, Leguita, porque le están dando muy fuerte esa promoción, la verdad. Y la verdad, a mí sí me parece que ahí se necesita otro producto, Leguita, otro producto de Caracol. Exactamente, que sean 3 productos enfrentados a 3 productos del otro canal. No, sí. 3 productos de un canal enfrentado a 2 productos. Bueno, mi corazón. Diga, sigamos. Bueno, es que iba a hacer una comparación, pero mejor me quedo callado porque hay gente muy sutil acá. Pero, Negrita, le tengo un chisme. Hablando de producciones de Caracol, pues le tengo un chisme de Arelis Henao, la producción que están haciendo de Caracol para para hacer esta videonovela, ¿no? Bueno, resulta que por allá ya han pasado... ¿A la protagonista o no? Que todavía no han conseguido la protagonista, hay 3 mujeres que están ahí dándose la lucha, pero yo tengo los que han pasado por casting allá y que todavía no les han dicho nada. Está Mariana Gómez, Juliana Velázquez, está Bariel Sánchez, Julián Farrieta, Carmen Sacocio y Juan Pablo Barragán, Camilo Vargas y Cristian Madrigal. Todos ellos han ido allá a presentar diferentes castings, están esperando a ver si los llaman o no, pero dice que la cola, Negrita, para hacer ese casting es como la cola para ponerse las vacunas. Todos los artistas quieren estar allá y todos los artistas están haciendo cola de Caracol para estar allá presentando y estar haciendo parte de Arelis Henao, la serie. Bueno, a mí me parece que uno de los que va a la fija es Juan Pablo Barragán, porque Juan Pablo es excelente actor, él canta, recuerda que él tiene su grupo de rock, sí. Y además que es absolutamente histriónico, entonces podría, además él es del pueblo popular, recuerda que él tenía su banda de rock en Usme, creo que en Usme, sí. No, bueno, por allá muy al sur. Sí, yo no me acuerdo dónde era. El festival de rock, entonces me parece chévere. Juliana Velázquez también es una muy buena actriz. Juliet Perdono es una que está también en la novela de Lala's Spa. Juliana, Carmen Sacocio, Juan Pablo Barragán, Cristian Madrigal y Camilo Vargas. Camilo Vargas, pero de mujeres, ¿quién está? Está Juliana Velázquez y Mariana Gómez. Mariana Gómez estuvo en la novela de Gustavo. Loquito por ti, la protagonista de Loquito por ti. Ella me parece muy buena, Negra. Sí, señor, pero no, el casting no me parece para encarnar a Arelis Henao. ¿Será, Negra? ¿Será que le falta un poquitico más de que de carne? Pues, no sé, recuerde que son 3 actrices para papel de Arelis Henao, que sí. Es niña, cuando ella pues comenzaba que se iba con el hermano a vender tamales de puerta en puerta, no sé qué, la actriz adolescente y que llega pues que está como entre los 15, los 23 años, todo eso. Y obviamente la actriz madura que está en la edad de actual que tiene Arelis, que ella tiene 42 años. Es una mujer grande, pero es una mujer joven, es una mujer adulta. Entonces son 3 actrices. Yo pienso que la más difícil de conseguir indiscutiblemente es la actriz adulta. Adulta, sí. Que cante, que baile,
y obviamente que actúe. Que sea, y que se parezca a ella, porque es que nosotros todavía tenemos el referente del personaje, de Arelis, Negrita, porque está viva, la vemos todos los días, la vemos en conciertos, la vemos en todos lados. Entonces uno de verdad espera que esa persona sea así como la Ronca de Oro, porque es que uno de verdad veía la Ronca de Oro madura, y uno la veía de verdad, uno veía magia convertida en la Ronca de Oro, de verdad se parecía mucho. Entonces hay que esperar a ver cómo es el casting, que está color de hormiga negra. Claro que sí, óyeme, y sabe a quién, a pesar de la pandemia, mi querido Jaime, le fue muy, pero muy bien al musical de Chavela Vargas. Sí. El que presentaron allí en el Movistar Arena, que obviamente con todas las medidas de seguridad, con las distancias entre asiento y asiento, pero siempre estuvo lleno. Lástima que les hubiera cogido el COVID, porque únicamente pues tuvieron el sitio durante un mes y finalizaron las presentaciones este viernes que pasó. Así es de que les toca, van a hacer pues tratar los de cumplirle a Medellín, a Cali, a otras ciudades que habían contratado la presentación de Chavela Vargas, y esperar a ver si hacia octubre más o menos el Movistar Arena vuelve otra vez a tener cupo para que ellos retornen con el espectáculo, que ha sido éxito total y absoluto. Negrita, la verdad, yo tengo que confesar que me perdí ese espectáculo y me dolió. Tenía entrada, tenía todo, me enfermé y no pude ir, perdí la boleta y todo. Pero pues todo el mundo me contó, mis amigos me mandaron videos, me mandaron todos, y la verdad es que las protagonistas eran muy buenas. Carmenza Gómez hizo el personaje, Adriana Botina, la niña también es que la sacó del estadio. ¿Estadio? Y Julián, ¿cómo se llama? El otro que cantaba ahí, me fue la palma, que también, mejor dicho, era un espectáculo, o verlos actuar y oírlos cantar. Julián Román. Es muy buen actor, sí. Buen cantante, histriónico, excelente, sí. Excelente, era un elenco excelente. Entonces, sí. Seguramente lo van a poner. Ahora el Movistar Arena se prepara para hacer el concierto sinfónico de acordeoneros. ¿Se acuerda que cuando estuvimos hablando con Villa, que va a ser el antagonista de Silvestre Dangond, ahora le cuento chisme de Silvestre Dangond, en la novela de Leandro Díaz, pues contó que era un homenaje a los acordeoneros, ya hay 8 acordeoneros estrella, donde está pues Juancho de la Espriella, donde está Alvarito López, donde está el acordeonero actualmente de Silvestre, de Luquita Tancón, está también pues Sergio Luis Rodríguez, son como los más connotados, los que están en este momento con los grandes cantantes de vallenato. Hay uno que a mí me encanta, que fue el acordeonero que tuvo mucho tiempo Jorge Celedón, antes de Sergio Luis Rodríguez. Jimmy Zambrano, que también es excelente. Y pues obviamente ellos van a estar allí interpretando vallenato acompañados por la Sinfónica de Colombia. ¿Usted sabe lo que significa eso, mi querido Jaime? Tremendo espectáculo. Tremendo espectáculo, además, diferente, Negrita, porque la verdad son encuentros de dos, para mí, dos estilos musicales en un mismo escenario, porque una cosa es el acordeón y esta parte del vallenato, y otra cosa también es la sinfónica, que se unan con los instrumentos que uno nunca se imagina que va de pronto estar tocando un vallenato. Entonces me parece muy chévere, dice, súper espectacular. Pero además lo que pasa, mi querido Jaime, es que cualquier músico sueña con que alguno de sus temas se haga en versión sinfónica, porque cuando es la versión sinfónica son más de 50 instrumentos interpretando su canción. Ellos están con su grupo vallenato, el acordeón, la guacharaca, la conga y bueno, eso, que serán 5 instrumentos o 6 instrumentos. Eso es bien diferente a escuchar la versión de su tema musical en 60 instrumentos, por favor, en los violines. Claro, en los violos. En el trombón, en la flauta, no, en el oboe, no, es una cosa monumental. Entonces yo creo que sí es un espectáculo para no perdérselo. Negrita, yo creo que usted diga que se está reactivando las cosas, también hay que empezarle a sacar jugo a eso, pero siempre hay que cuidarse. Yo siempre he dicho que
uno tiene que poner desde su granito de arena, desde sus 2 metros cuadrados de existencia. Entonces, cuando uno va a esos sitios, exactamente, tapabocas, distanciamiento, ¿para qué? Para que todo esto siga proyectando, se siga progresando, y la verdad podamos salir de esta muy bien en la parte económica, Negrita, porque es que recordemos que es que los artistas eran los últimos de la línea, los últimos que estaban pensando en abrir, y miren que ahí poco a poco van haciéndolo, pero hay que apoyarlos también, no solamente comprando las entradas, mirándolos, sino también respetando la bioseguridad cuando hay esta clase de eventos. Claro que sí. Bueno, otro besito, mi querido Jaimito, antes de irnos a nuestra pausa de la media hora. Ay, bueno, antes de irnos, Negrita, hablemos de Margarita Rosa de Francisco y su tendencia en Twitter y en redes sociales, después de que colocó una información donde se preocupa por el futuro del señor Gustavo Petro, ¿no? De Gustavo Petro, sí, está diciendo que si nos coges cuidado, nos pasa lo que en Ecuador, que eligieron al candidato de la derecha como presidente del país, derrotando al que era de Correa. Exactamente, dice, véngase para el pacto, gente, que no nos pase lo de Ecuador. A los que no les gusta Petro, entienda que el pacto histórico es mucho más que un candidato, es un clamor nacional que se va a institucionalizar en un acuerdo que haremos entre todos. Si no nos unimos, no lo lograremos. Y esto se ha vuelto, mejor dicho, viral, totalmente viral. Ya han levantado ampolla y se volvió debate, ya todo el mundo está opinando. Todo el mundo dice, pero esta mujer ya se va a lanzar a la política. Ella dice que no quiere un cargo político. Pero Negrita, si le hacen una muy buena propuesta, yo creo que allá estará de cabeza. Yo creo. Bueno, pero además uno tiene todo el derecho de tener sus preferencias y sus pensamientos y sus opiniones en la política como cualquier ciudadano del mundo. Entonces, es perfectamente válido lo que diga Margarita. A uno les gustará, a otro no les gustará. Uno tiene que respetar la opinión de los demás. Entonces, eso es verdad. Es muy válido lo que dice Margarita. Bueno, mi corazón, ¿y qué tal si nos vamos a nuestra pausa de la media hora y ya regresamos? Ok, ya volvemos. Ya regresamos con A Calzón Quitao. En el bosque va uno y eso, lo que escucha es una música de cantidad de animales. La soledad no la siente uno en el bosque, pero es fiesta completa. Cuando yo siembro un árbol, eso se siente uno una persona grande, por cuidar ese árbol, verlo crecer, qué tan frondoso, qué tan grande se volvió ese árbol. De ahí la importancia que tenemos que conservar los bosques, sembrar árboles y dejar para las nuevas generaciones vida, porque el bosque es vida. Corpo Chibor. Aliados por un territorio agroambiental sostenible. Estas son las voces que te acompañan todos los días en Radio Online. Graciela Torres, Jaime Alfonso, Alexa López, Aida Valencia, Mónica Sierra, Marta Liliana Ruiz, Marilyn Patiño, Carlos Reyes, Cristina Liri. Bajo la dirección general de Jairo Chaur, Radio Online. Desde Bogotá, Colombia, esta es la programación internacional de Radio Online. 24 horas de entretenimiento. Señal en alta definición en web y aplicación. La radio y los medios digitales evolucionan. Catatumbo es más. Más de 170 humedales para la recarga hídrica y sostenibilidad del territorio. 25 comunidades indígenas que representan la riqueza cultural, espiritual y ancestral del pueblo Motilón Barí. Biodiversidad,
hogar de especies únicas y exóticas que realzan la grandeza de su selva. Bosque. El 57% de los bosques de norte de Santander se encuentran en este territorio. Una gran red hidrológica que suministra agua para el desarrollo social, ambiental y económico de norte de Santander y de Colombia. Alternativas sostenibles. Un territorio potencial para producción y despensa agrícola del departamento y del país. Corponor. Sostenibilidad ambiental y cambio climático. Todos por el agua. Radio Online, la nueva forma de ver la radio. Las vacunas contra el COVID-19 son el resultado del trabajo mancomunado de miles de científicos en el mundo con la biotecnología más avanzada. Estos biológicos se han desarrollado en tiempo récord, ya que se han testeado en más personas que muchas vacunas anteriores para otras enfermedades. Como resultado, tenemos vacunas que se han probado en miles de personas, aprobadas por las agencias reguladoras y con análisis puntuales que han permitido comprobar su seguridad y efectividad alrededor del mundo. Un logro importante en la ciencia del que ahora debemos ser parte. ¡Vacunémonos! Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. Esta es tu radio online. Estamos presentando A Calzón Quitao. Estamos presentando A Calzón Quitao. Bueno, mi querido Jaime, regresamos aquí a nuestro set virtual en A Calzón Quitao. Y le quiero contar que usted sí se dio cuenta que en la entrega de los premios India Catalina, contra todo pronóstico, ganó una familia influencer que se llaman Los Montañeros, ¿verdad? Sí. Los Montañeros, que son una familia real, que son auténticos, que cultivan en el campo y que en su programa, pues lo que ellos enseñan es a cultivar, le dan a uno consejos para los animales, para mover la tierrita, para todo eso. Pues ahora, después de que se ganaron el premio India Catalina, la alcaldía de Manizales decidió darles una nueva distinción. Les dieron una condecoración justamente por preservar los valores de la cultura cafetera, los valores de una familia que tiene que luchar el día a día, con, pues, además, sembrando los alimentos para poder sustentarse, así proveerse a sí mismo de productos orgánicos que no tienen ningún químico y que definitivamente sí le ayudan a uno en la economía familiar. Y yo tengo una anécdota, mi querido, creo que Jairito se puede acordar, porque nosotros los tuvimos invitados en el programa, en nuestro programa, en el de la el año pasado, cuando la feria de Manizales. Pasado. Entonces hablamos con los montañeros. Y había una anécdota de uno de ellos, que es justamente el que está, el chico que está de camiseta blanca, porque la mamá se quejaba, porque la mamá los cogía a palo porque se burlaban y no llegaban a la hora que era a la casa. Pues todo lo que uno hace como mamá cuando sus hijos están desobedeciendo, ¿no? Y una de las anécdotas que contaba el chico era pues
que la mamá lo regañaba porque al parecer él hasta muy grande no siguió haciendo sus micciones en la cama y la mamá se ponía furiosa que ya tan grande y que él así. Y entonces la mamá, la clásica mamá que le echa uno cantaleta todo el tiempo y le regañaba y les decía, y es que si ven y mire todo lo que hacen, y es que porque no dejan el que no se comen el desayuno, porque dejan el desayuno servido. Y uno de ellos, el de camisa blanca, decidió grabar a la mamá con la cantaleta y pues con todo lo que ella hacía allá en el hogar y pues lo que ellos también hacían alrededor de su mamá y demás, subió este video y se viralizó. A raíz de eso fue pues que comenzaron a decir, esto puede darnos buen resultado, nos puede ayudar, y decidieron pues mandarlo a YouTube. Todo lo que hacían y los consejos hay que hacer y cómo almidonamos las camisas, bueno, las cositas que uno ya no sabe, mucho menos si es de la ciudad. Entonces, pues, cómo se hace el café con panela, cómo no sé qué. Y ahora entonces, pues, ya consiguieron su casita propia, gracias, pues, a lo que han ganado en internet. Pero el segundo premio lo otorgó la alcaldía de Manizales. Por eso, por preservar los valores de la cultura cafetera y por divulgarlos. Eso es lo que yo llamo un verdadero influenciador o una familia influenciadora. ¿Sí o no, mi querido Jaime? Es verdad, Negrita. Recordemos que ellos se ganaron esta vez por segunda vez el premio India Catalina. Ellos ya se lo habían ganado. Y es exactamente por lo que tú dices, por mostrar el día a día, la cotidianidad de una familia paisa, de una familia manizalita, negra. Eso me parece muy chévere porque pues igual no solamente están mostrando de pronto eso que muestran otros influenciadores, que es la riqueza, no sé qué, sino exactamente la monotonía, cómo se vive en el cafetero, cuáles son las tradiciones, qué se come, qué no se come, cómo se come, negrita, porque hay unas donde... Exactamente, porque hay unos videos de cómo se preparan las cosas, cómo se prepara el simple corrientazo cuando se dan por comer arroz, huevo, plátano frito, que eso es un almuerzo delicioso. Entonces yo creo que todo eso hace que deje un mensaje de verdad cotidiano de la unión familiar, porque recordemos que los paisas son muy unidos, o sea, tienen una familia, para ellos el eje central de la sociedad es la familia, y la familia es súper unida. Por eso es que uno ve esas grandes casas, negrita, llenas de habitaciones, porque ahí viven los papás, los hijos casados, los sobrinos, los nietos, todo el mundo. Ellos son muy, muy unidos. Oiga, y no se le olvide que los montañeros también se ganaron el premio online, ¿no? El 2021, y creo que se lo ganaron dos veces, ¿o no? Como influencer favoritos de comedia. La verdad es que me lo hacen reír a uno, pues, porque son muy espontáneos, son muy frescos, son muy divertidos, no están posando, no están actuando, sino como son en el día a día, en el minuto a minuto, y esa es la gente que vale la pena, que no anda, pues, ¿qué tal la mamá? Estirándose la cara, arreglándose la nariz, en el quirófano para poder salir, pues a grabar su programa de los montañeros. Ahí se nota que son bien montañeros. Es cierto que es verdad, negrita, que no están ahí mirando a ver cómo pintan el carro, el color de su pelo, ni qué operación nueva se van a hacer después de que le han metido cirugía por todos lados. Pero bueno, eso me parece muy chévere, negrita. Negrita, le cuento que este programa es interactivo. Acaba de llamarme un chismoso cercano a Caracol y me dice, le tengo la respuesta a la negra Candela que le preguntó quién estaba súper cotizado para hacer el papel de Arely Senado. Efectivamente, hay tres mujeres que se están peleando ese papel. Y según nuestro chismoso del canal, dice que es Mariana Gómez, Juliana Velázquez y la violinista Cristal. Ellas son las que están muy, muy comprometidas con este personaje, son como las más opcionadas. Recordemos que Mariana, como le dijimos ahorita, era Loquito por Ti, y ella participó en La Voz Colombia. Juliana ha sido actriz toda su vida, últimamente estaba más dedicada también a la música, tanto que la tuvimos aquí invitada, porque sacó una colaboración con Andrés Cepeda. Ajá. Y Cristal, ella es una violinista, es cantante, y participó en Distrito Salvaje y en La Reina del Flow. Es que estas tres mujeres son las que están ahí peleándose para ser el protagónico de la serie de Arely Senado. Pero lo que tenemos que hacer es que de repente, bueno, las tres tienen los requisitos, porque pues todas son actrices,
Actrices, sí. Cristal pues interpreta, y Cristal interpreta el violín, pero hace arreglos muy modernos con su música. Sí. Y pues obviamente Juliana Velázquez también tiene una buena trayectoria. Entonces yo me imagino, ella será la que hace la Arely Senao actual, que yo supongo la irán a coger que por ahí como desde los 30 años y Arely Senao tiene 42 años. Entonces yo creo que más o menos sobre los 30, 35 va a ser ese casting. Exactamente. Sí. Entonces, pues, ellas están ahí dándole duro y todas tienen un recorrido en televisión, Negrita. Todas tienen como ya su cartel. Miremos que Cristal, que cuando me dijeron Cristal no era que me sonara, pero pues estuve buscando. Y obviamente ya la vi físicamente y ya me acuerdo de ella. Distrito Salvaje y La Reina del Flow. Ella también actúa y también canta, Negrita. Entonces, todas las tres tienen los principales requisitos que necesita la serie, que es actuar y cantar. Claro que sí. Bueno, mi corazón, y le quiero decir una cosa. Resulta que hay muchos mitos, ¿no? Yo digo, pues, que una de mis misiones en la vida, en mi carrera como periodista del entretenimiento, es justamente desmitificar a las personas. Porque yo siempre digo, pero bueno, ¿y de dónde diablos esta terminó siendo o este terminó siendo tal y tal y tal cosa? Esto debió partir de alguna manera. Pues, ¿cómo le parece que en Valledupar, usted sí se acuerda, hay dos estatuas de Diomedes Díaz, ¿cierto? Una la que está en el Parque de las Estatuas y otra que está en, cerca al río Guatapurí. Guatapurí. Exacto, donde hay una silla. Pues ahora se ha construido un mito, se está construyendo un mito alrededor de la estatua que está al lado del río Guatapurí, porque supuestamente las mujeres y las turistas que llegan a visitar esta estatua de Diomedes Díaz se sientan en la sillita y otras se sientan en el canto, en acanto o en las piernas de Diomedes Díaz para quedar preñadas. O sea, es un lugar de fertilización más bien. Exactamente. Entonces, mira, aquí tenemos a Diomedes, que no se parecía a Diomedes, y obviamente hay una turista, pues difícilmente la señora que está ahí va a quedar preñada. Pero lo cierto exactamente, lo cierto es que se está construyendo la leyenda acerca del poder de los espermatozoides o de la virilidad de Diomedes Díaz, que con el solo hecho de sentarse en las piernas de él o en la sillita donde está su estatua, entonces las mujeres quedan embarazadas. Y como las leyendas van creciendo, 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 ya no es únicamente que vaya y se siente en las piernas de Diomedes Díaz, sino que además tienen que llevar una flor. Para pues, Negrita. Pues la verdad, uno le da mucha risa esta clase de pues, leyendas urbanas, digámoslo, que son así. Una leyenda urbana, obviamente. Sí, claro, porque ¿cómo lo puede llamar uno? Además es que eso empieza a crecer como una bola de nieve, Neguita, y espero que en el futuro no empiecen a decir que es que estaban embarazadas del mismo Diomedes Díaz, no, ya hecho fantasma, no. por haberse sentado allá, quedaron embarazadas de Diomedes Díaz, y empiecen a buscar la fama a ese niño gracias a que se sentó en las piernas de esta estatua, Neguita. La verdad, pues eso hace parte de una cultura, Negrita, y uno pues eso tiene que mirarlo, tiene uno que mirarlo con lupa, mirar a ver hasta dónde puede llegar, porque la verdad, jocoso sí es, y pues uno se ríe todo, pero pues ya cuando la gente empieza a creerse eso, es cuando empieza uno a decir, hay que empezar a mirar qué se hace y a desmitificar, como ustedes, Negrita. Porque pues el otro que está en el de los en el parque, Negrita, donde está el resto de las estatuas, ¿cuál sería como? Martín Elías. Martín Elías también. No, sí, pero yo estoy siendo la otra estatua de Diomedes, que anda sin el diente, que para que le quitaron un dedo, que fue. Ahí, ¿cuál es el mito? ¿Cuál sería como la leyenda urbana? Que se lo llevan a pedacitos, ¿qué pasará? Porque lo que pasa es que la leyenda de Diomedes Díaz, el preñador, obviamente el preñador sustenta en la cantidad de hijos que dejó Diomedes Díaz y que se han presentado, pues a participar en la herencia de Diomedes Díaz, que la verdad, esa herencia está como la de José José, ¿no? En bolata. Exactamente. Entonces, pues ahora don Diomedes Díaz ya no es el gran cantante de música vallenata, sino es Diomedes Díaz, el preñador, para que se
Dentro de 10 años o 15 años van a saber lo que uno pasa por ahí a casualidad, es que estamos vivos todavía, y se lo aseguran o no, sí es absolutamente cierto, siéntese a ver el paciente y verá que usted entre 9 meses tiene un hijo porque él le hace el milagro. No, mejor dicho, a mí eso me ha dado tanta risa que yo sí, digo, claro. ¿Qué tal? Por ahí dice que la fe mueve montañas y yo creo que es eso. Igual uno va a empezar a ver, entonces, a ver de exactamente las flores que hay que llevarle, porque si uno de la parte del rito es llevarle las flores, me imagino, de empezar a llevarle flores, a ver cómo estarán puestas las flores en ese lugar. Y si es verdad que empiezan a quedar embarazadas, ya pues veo las telas y todas las fotos de los niños, ojalá se parezcan a él. Ay, no. No, mejor dicho, eso sí, francamente. Así como dice la gente, mi querido Jaimito, coja oficio, así decía mi abuela. Sí, así decía. Haga algo, coja oficio, Negrita. Sí. Pero bueno, Negrita, cambiando de tema, ¿o tienes algo que decir con respecto al señor? No, es que hablando de la herencia de Diomedes, que okay. Tanto que hablaron de la herencia de Diomedes, yo creo que no les quedó, pero casi nada. La historia tiene que ver la pelea que hay entre los herederos de la herencia de José José, ¿no? De los que tuvo con Anel Noreña y los que Margarita, pues, la chica menor que estaba viviendo en Miami de su última esposa. Y resulta que supuestamente José José no quería saber nada de Anel Noreña. Él la detestaba porque le sacó toda la plata, porque se la gastó, porque lo trató muy mal, porque todo eso. Y ahora pues resulta que la herencia le correspondió a ella. Pero yo creo que la que se está muriendo de la risa es la esposa, que es la mamá de Sarita, porque resulta que ahora, como ya ella se abrogó que sí es la heredera universal, entonces lo que dejó José fue deudas por montones en dólares. Entonces ella tiene que pagar esas deudas de la herencia que le dejó José, tiene que hacerse cargo. Miren lo que le pasa a uno cuando uno es tan ambicioso, mi querido Jaime. Sabrán cuánto deberá José en los bancos. Lo que sé de rápido es que la casa que él tiene en Miami, de esa casa debe $1.5 millones. No, eso es una cantidad de plata. Hay lo que hay que empezar a vender los bienes para tapar esas deudas, ¿no? Que es lo importante. Entonces uno dice, no, hay que heredera universal. Sí, claro, de los bienes y de las deudas también. Guau, a mejor no me genere universal de nada, si es que tienen deudas. Entonces, si es así, me das bien, no me metan en ningún testamento, déjenme quieto. Sí, señor, eso es cierto. Pero bueno, Neguita, hablando de gente que hay que dejar quieta, resulta que la que está pegada al techo es la defensora del televidente de RCN, Neguita. Consuelito. Porque le han llegado, sí, porque le han llegado muchas cartas sobre José Gaviria, que está, según los televidentes que ven Factor X, está irrespetando mucho a Roxana. ¿Y por qué? Obviamente uno se pone a ver el Factor X, yo lo veo poquito, de vez en cuando me lo veo por aquello, hacer la tarea y estar aquí presente siempre sabiendo quién está en qué y por qué. Pues resulta que José Gaviria a veces se le va la mano en discutir con Roxana y la para él, y para mí a veces también siento que la trata muy mal. La última vez estuvieron discutiendo por el vestuario de uno de los chicos que se presentaba. A José Gaviria no le gustó, Roxana dijo que era mejor verlo la parte del talento, José Gaviria dijo que se dejara asesorar, que dejara que sus muchachos se asesoraran de la gente de vestuario para que tuvieran como una buena pinta y no parecieran un mamarracho, digo yo, más o menos así. Pero entonces eso es lo que no le está gustando mucho a la gente y están escribiendo muchas cartas y están llegando muchas quejas a la defensora del televidente de RCN exactamente por ese enfrentamiento entre José Gaviria y Roxana Negra. Entonces ahí mirar a ver a quién le jalan las orejas o si de pronto le bajan un poquitico a esas peleas, porque nosotros también sabemos que a veces esas peleas son armadas, son libreteadas. Son armadas para subir, ajá, el rating. Para subir el rating, exactamente. Entonces pues hay que mirar a ver qué, pero de verdad muchos televidentes andan no muy felices con José Gaviria por esa falta de respeto con Roxana. Pues yo estoy de acuerdo con Roxana. Lo primero que uno tiene que mirar en estos muchachos que están participando es el talento. Ya después la presentación, el maquillaje, el pelo, esos son arandelas que se les pueden colocar después. Pero ¿qué sacamos con un top model
divino con la última tendencia, con pues ropa por allá, el mejor diseñador de París, y que no cante. Yo canta más un pajarito por aquí en un brevo que esa persona. Ahí no se puede hacer absolutamente nada. Pero si uno tiene el talento y los vozarrones, como hemos escuchado de algunos participantes del Factor X, lo demás es oropel, mijito. Es que en el momento clave hay que contratarle el diseñador, mandarle a hacer la ropa a su medida, mandarlo a maquillar, hacerle el pelo como el de Jaimito o el look que le quede bueno y listo. Esos son accesorios. Entonces, importantísimo para mí el talento por encima de otra cosa y que cante, de eso se trata. Es verdad, esperar a ver qué pasa si de pronto le bajan un poquitico como a esa pelea entre estos dos jurados, porque es que también cuando hay esta pelea, obviamente el otro jurado como que no sabe qué hacer. Karen, la presentadora, pues que no es muy diestra de eso, también intenta como meter la cucharada y sale como por ahí también un poco resentida. Entonces sí hay que mirar exactamente qué decide, no solamente la defensora del televidente de RCN, sino también los directores, si dejan de pronto un poco esa pelea, porque pues obviamente eso tiene rating, Negrita. Pero claro que eso da rating. Óyeme, hablando del Factor X, la que ha convencido y se ha resultado ser muy, muy talentosa es Laura Barjún, ¿no? Sí. Súper talentosa. Súper talentosa. Y sobre todo, amarte talentosa, muy bonita, juiciosa, muy dedicada, muy disciplinada. Qué chévere. Eso además, actriz, ¿no? Y es actriz. Eso me parece muy bien. Bueno, y dándole al chisme venteado, usted sí. Mira, tú me dijiste que tenías un chisme de Silvestre Dangond y la serie. No. Pues es que resulta, usted sabe que Silvestre Dangond es bien divertido a veces, ¿no es cierto? Ese también es talento puro y voz y todo lo demás. Pero obviamente es un tipo que ya está más allá del bien y el mal, puede hacer y decir lo que le provoca y todo el mundo se muere la risa y todo el mundo le aplaude y todo. Hace unos días, ¿se acuerda la bromita que hizo con referencia a Pipe Bueno y que entonces que a él lo habían presentado? No, que Silvestre la habían maquillado, la habían dejado todo cadavérico y todo eso, que acaba de comerse no sé cuántas empanadas y toda la cosa. Entonces, que quién lo había maquillado, que él pensó que había sido la chica esa que maquilló a Pipe Bueno, ¿se acuerda? Entonces, sí. ¿Cómo es que se llama y cómo es que se llama? Yo pensé que ella era la que me había maquillado. Pues resulta que pues la chica que ella es, obviamente, la actual pareja de Pipe Bueno, quien ahora pues ha decidido que está muy triste porque la están matoneando mucho en las redes, que ella nunca se imaginó que Silvestre Dangond fuera a salir con este apunte, que el matoneo y demás. A Silvestre creo que le resbala cualquier crítica que le hagan o no tiene sin cuidado. Pero además uno tiene que ser muy consciente, mi querido Jaime, que cuando se convierte en personaje público, además por cuenta propia, ¿cierto? Porque no es que, por ejemplo, los demás estén resaltando lo que tú has hecho, sino que es porque tú has querido visibilizarte subiendo cualquier cantidad de cosas, pues se expone a eso. Y Silvestre se ríe de todo lo que le pasa. Uno tiene que aprender a burlarse de sí mismo cuando uno está en esa posición. En el ojo del huracán, Negrita, cuando uno está siempre ahí en la palestra pública, eso es lo que trae el tener uno, lo que yo llamo tarima. Cuando uno tiene tarima, la gente puede hablar de las personas, empiezan a volver los dioses, otros no, empiezan a colocarle atributos que no tiene, empiezan a quitarle otros que tal vez pueda tener, y empiezan a hablar, y así como colocan en las redes sociales que quisiera que fueran noviecitos, si fueran no sé qué, así. Entonces, ella tiene exactamente que mirar eso, y tiene, lo que yo le digo a la gente con la que trabajo es que eso tiene que tener una capa, uno tiene que meterse en una burbuja y recibir las cosas buenas y recibir también las cosas malas y solamente aceptar las que le sientan bien, porque hay gente que la quiere, hay gente que no la quiere, uno no es monedita de oro para que todo el mundo lo quiera. Entonces, pues nada, ella le gusta eso y yo creo que a eso se tenía cuando empezó a volverse Instagram, el influencer o no sé qué título tengo ahorita fuera de tener a la esposa de Pipe. Bueno, él no es la esposa y es la pareja sentimental. Que todavía no ha legalizado la unión. Pero ya la pregunta que hago es, ¿será que también lo va a demandar a Silvestre a denunciar? ¿Por burlarse de ella? Ay, Dios. Entonces, no creo.
No creo, Negrita. Uno nunca sabe, porque cuando uno se sobredimensiona, entonces el respeto se gana con su trabajo. No a punta de amenazas, no a punta de denuncias, no a punta de exigencias. El respeto se gana con lo que tú haces. El respeto trabajando. Te exige. Exactamente, trabajando. Bueno, pero sigamos con los chismes. Antes de contarme el que me iba a contar, Negrita, yo te cuento que el que está feliz es J Balvin. Y está feliz porque va a ser parte del concierto What's Life, que es una iniciativa del movimiento global Citizen, que es lo que van a hacer este 8 de mayo por forma un concierto virtual, Negrita, y que lo que busca es que la distribución de la vacuna contra el COVID-19 sea eficaz y sea una distribución normal para todo el mundo, o sea, que le llegue a todas las personas de este planeta Tierra. Entonces, ahí van a estar muchas personalidades, muchos famosos, J-Lo, Four Finger, y va a presentar Selena Gómez, y obviamente por Colombia va a estar el señor J Balvin. No, pero aparte de eso, hoy lanzó el tema. Hoy lanzó el tema y es muy bueno el tema. Hoy, J Balvin. Oiga, no, es que usted por estarme, me enreda y no me deja de terminar de redondear el chisme que estoy diciendo. Grita, pero no es que a mí también me pica la lengua, yo qué culpa tengo. Pero déjame terminar el chisme. Bueno, estábamos hablando de Silvestre Dangond y fue que se me acordé de ese pedacito, pero el chisme es que lanzó su nuevo trabajo discográfico, o el tema que lanzó, se llama La Última Vez. Y lo presentó el día de hoy, que viene pues en el último trabajo discográfico. Acuérdese pues que cuando le dio el ataque ese que le tuvieron que llegar a la clínica a operarlo, pues tuvo que aplazar el lanzamiento, pero viene este tema La Última Vez en ese trabajo discográfico y suena muy bien. Vea, pues la verdad es que a mí me gusta, yo no lo he oído, Negrita, voy a oírlo, pero a mí me gustó el último, la antepenúltima canción de él, que era súper romántica, me pareció muy chévere, donde él, tengo que decir una cosa, él hizo algo porque se veía súper joven en ese video, que son Si Te Enamoras, ya les digo cómo se llama, pero se veía súper bueno, que dale, se nota que fue hecho en la pandemia, que es así como estamos nosotros, cada quien desde su cubículo, muy chévere, pero me parece muy bacano, era un vallenato muy romántico, muy actual, pero algo se hizo él en la cara. Yo creo que él se hizo sus toquecitos. ¿Será? ¿Que se hizo la bisutería aquí para marcar justamente los pomos y hundir acá? Yo creo que él se hizo algo. Se llaman las locuras mías, se llama la canción. Es buenísima. Sí, oiga, es muy buena. ¿Usted se manda a hacer los dos huequitos que se le hacen acá? ¿Los dos huequitos? ¿No? Con esos cachetes negros, delante de cachetes que tengo, ¿cuáles huequitos? Tienen que sacarme un montón, una bolsa de bichos muy grande acá y otra de bichos de acá, o sea, muy grande, ¿no? Bueno, pero en todo caso, Silvestre está muy bien, grabó su disco de reggaetón con varios, obviamente, reggaetoneros muy fuertes, sí, con la de Yankee y mucho, entonces, pues, está como construyendo su mercado en los Estados Unidos, porque ya, pues, el vallenato para los colombianos y me imagino los venezolanos, pero no para todos los latinos. Es verdad, Anita. Y sabes que también me han contado que le está yendo muy bien con esos negocios que está montando, con el alquiler de carro, con todas esas cosas que está haciendo, con la productora, le está yendo muy bien. O sea, yo creo que él está colocando, como dicen por ahí, un huevito en cada caja a ver qué le da para tener un futuro y una pensión bien buena. Entonces yo creo que le está yendo muy bien, porque en Miami eso de la renta del carro que tiene es que le está funcionando al pelo. Pues me alegra muchísimo. Óigame, y ahora le termino de contar cómo, qué cara hicieron los humoristas de Sábados Felices con el regreso de Hassan. Ya regresamos con A Calzón Quitao. Atlántico, un territorio que respira ambiente, donde se transforman vidas y se progresa, con una amplia oferta ambiental,
que invita a recorrer lugares mágicos, donde se protege y se cuida la vida, planificando, conservando y disfrutando el renacer de su biodiversidad. Su gente de buen ambiente hace de este departamento un sitio inolvidable. Atlántico, integración total en un solo territorio. CRA, Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. Estas son las voces que te acompañan todos los días en Radio Online. Graciela Torres, Jaime Alfonso, Alexa López, Aida Valencia, Mónica Sierra, Marta Liliana Ruiz, Marilyn Patiño, Carlos Reyes, Cristina Lili, bajo la dirección general de Jairo Chaur, Radio Online. Ninguna montaña del mundo alberga tanta diversidad ecológica como la Sierra Nevada de Santa Marta. Territorio del jaguar y el caimán aguja concentra los ecosistemas más representativos de la América tropical. La nieve, el páramo, la selva húmeda, la andina y el bosque seco cubren esta poderosa montaña. Proteger los latidos del corazón del mundo es proteger nuestra vida. Desde Bogotá, Colombia, esta es la programación internacional de Radio Online. 24 horas de entretenimiento. Señal en alta definición en web y aplicación. La radio y los medios digitales evolucionan. Hacer realidad un proyecto no es un trabajo fácil. Se necesita un equipo que lo estructure y gerencie de forma adecuada. Un equipo que lo haga realidad en tiempos y costos eficientes. Porque transformar vidas es materializar grandes ideas, convirtiéndolas en proyectos bien ejecutados. Es brindar oportunidades y entender que el futuro es de todos. Para ello, la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ofrece sus servicios y líneas de negocio a entes nacionales y territoriales para trabajar por el progreso de las regiones. En territorio, transformamos vidas. Esta es tu radio online. En el oriente caldense habita el tití gris, un primate endémico de Colombia. Esta especie, vital para la regeneración y conservación de los bosques donde habita, se ve amenazada por la destrucción de su entorno natural y por el tráfico ilegal de fauna silvestre como mascota. El Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Oriente de Caldas, propiedad de Corpo Caldas, se ha especializado en la conservación del tití gris. Los ejemplares rescatados del tráfico ilegal son atendidos por un equipo de profesionales que recuperan las condiciones físicas, comportamentales y sanitarias propias de la especie para regresarlos a su hábitat natural. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook, somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 280 caracteres, te contamos todo en Twitter, @ Radio Online Co. Y en Instagram, encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como @ Radio Online Co. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Radio Online, la nueva forma de ver la radio.
Estamos presentando A Calzón Quitao. Querido Jaimito, cuando son las 4 de la tarde, 8 minutos, regresamos aquí a nuestro set virtual. El mono comenzó a brillar, cosa que nos alegra profundamente porque además nos da un poquito de calor. Y obviamente también tenemos súper invitados, mi querido Jaime. Claro, Anita, para subirle la temperatura a esta tardecita y terminar con brochura nuestro programa. Demos la bienvenida a la agrupación, al dúo Maca, Caro y Alex. Bienvenidos aquí a Calzón Quitado. Hola, ¿cómo están? Qué alegría estar con ustedes. Bueno, bienvenidos. Bueno, qué alegría escucharlos. Los escuchamos un poco lejos, no sé si podemos, estamos acá, sí que nos pegamos, pero más no podemos. Nosotros también los estamos escuchando lejos a ustedes. Bien, yo creo que estaba subiendo el volumen. Yo creo que ustedes se acercan allá al micrófono, es más fácil. Y nosotros claro también. Sí. Exactamente. Pero bueno, ustedes nos anunciaron un tercer integrante. ¿Dónde está el tercer integrante? ¿Dónde está Liam? Liam, vamos a mostrarlo rápidamente. Acá está con la tía. Ay, Le dimos una entrevista muy importante. Por favor, Liam, no vayas a ponerte a cantar en este momento. Y él es muy juicioso. Y acá les presentamos a Liam. Acá está el bebé, Liam. ¡Ay, qué divino! ¡Ay, qué divino! Bueno, ¿y cuántos mesecitos tiene el tercer integrante, Sí, este es el tercer integrante. Esto era lo que nos hacía falta en nuestras vidas, este pequeñito. Sí. Muy lindo, está Liam. ¿Cuántos meses tiene Liam? 4. Oh, está pequeñito, está pequeñito. Pero está bien, felicitaciones. Pero bueno, hablemos un poco de cómo les ha ido con ese integrante, qué tanto les ha influido en la escena musical a ustedes dos. A ver. Bueno, Liam ha sido nuestro motivo ahorita. Increíblemente, apenas nació, lo primero que quisimos hacer con Caro obviamente es empezar a mover más nuestra música, a darnos a conocer, a volver a la escena, porque realmente estuvimos por fuera casi 8 meses de la escena comercial, de medios, y Liam ha sido como eso que nos ha estado motivando otra vez a hacer esto que amamos, que es hacer música. Bueno, cuéntenos de La Promesa, que es obviamente el tema con el cual ustedes están regresando a escena. Así es, La Promesa es nuestro gran regalo, que es Liam. Esta canción nace de un milagro, pues para nosotros es un milagro, 9 años, casados, no podíamos tener hijos y Dios nos lo regaló de un momento a otro, algo inesperado, pero todo esto pasó antes de la pandemia y pues ahora lo estamos disfrutando. Y de ahí también nace La Promesa, una canción muy linda, ranchera, pop, que tiene pues mucha inspiración, pero lo más importante es que tiene mucho amor. ¿Y cuál fue la promesa? ¿Cuál fue la promesa? Porque se supone pues que uno hace promesas cuando está en dificultades, cuando anhela mucho, alguien no lo puede obtener. Entonces, ¿cuál fue la promesa que ustedes hicieron? ¿O que están haciendo en este momento? Bueno, la promesa es de que nos unimos con Carito a estar juntos, a amarnos, respetarnos, valorarnos y morir hasta viejitos, si Dios lo permite, y es lo que anhelamos. Y ahora con este nuevo integrante, pues, si antes nos amábamos, de verdad, como que esto, cuando uno escucha que es que el hijo le cambia uno la vida, uno cuando no tiene, uno no lo entiende. Uno dice, sí, debe ser. Pero ahorita que lo tenemos, pues, es totalmente cierto. Y la promesa es esa, la promesa es brindarle a este pequeñito el mejor de los ejemplos y un hogar que siempre esté lleno de amor y valores para él. Bueno, ¿quién escribió esta canción? ¿Quién escribió la canción? Sí. Sí. Ok, la canción es de un amigo de nosotros que antes de nacer el hermoso príncipe que por allá está cantando, nos la dio y dijo, Alex, qué bonito sería que Macá cantara esta canción y nos la presentó hace casi 2 años. Y nosotros la escuchamos y nos pareció preciosa. Vimos qué bonita la canción
Y antes de entrar a pandemia ya la habíamos grabado, o sea, ya estaba la canción grabada, pero entramos a pandemia, entonces quedó solo el audio grabado, toda la producción hecha, y dijimos, bueno, tenemos que esperar, y pues no sabíamos lo que iba a pasar, que iba a llegar Liam. Entonces cuando llega Liam, pues se conecta y se complementa con la canción que ya teníamos, y después decidimos hacerle el video. Ya Carito tenía 7 meses y medio aproximadamente de embarazo, y bueno, esa es parte de la historia de La Promesa. Pero bueno, ¿qué tanto le prometen el uno al otro y también a Liam, al nuevo hijo? ¿Qué tanto le prometen? Porque es que esa canción, sí, ranchera, romántica, tiene de verdad una emoción que uno cuando la escucha se eriza, como diría Amparo Grisal. Ay, tan lindo. La verdad, yo le prometo, pues, serle fiel, ser juiciosa, portarme bien, estar hasta viejitos, cuidarlo en la enfermedad, en lo bueno, disfrutar. Pero a mi chiquito, pues, ¿qué más me gustaría? Que él, cuando crezca, pues, se sienta muy orgulloso de sus papás. Esa es la gran promesa. Bueno, ¿y qué le promete el papá? Bueno, el papá le promete, igual como empieza Carito, seguir portándome bien, porque, negra, me he portado muy bien. Llevamos 9 años. Y creo que ¿seguro? Ahora que verá. ¿Seguro, Caro? Sí. Allá me está haciendo así, me está haciendo no portarme bien claramente y seguir construyendo los sueños. No desmayar pese a ninguna circunstancia, porque pues somos lógicos que en la vida hay problemas, en el matrimonio hace parte de la vida. El matrimonio nunca será perfecto, pero lo que lo hace realmente importante es que el amor y el respeto sea el que siempre esté ahí. Todo lo que yo le prometo a ella es que, sin importar las circunstancias, ahí vamos a seguir. Y a ese chiquito lo mismo. Amor, 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 y que él se sienta orgulloso de sus papitos. Bueno, ¿y cómo les ha ido con La Promesa? ¿Cuándo fue el lanzamiento? ¿Cómo les ha ido redes sociales? ¿Qué le dicen la gente que lo siguen y que ya conocen la nueva integrante de la agrupación? Bueno, La Promesa no alcanza a tener como 15 días de lanzada. Realmente lleva muy poquito en nuestro canal de YouTube. La aceptación de los seguidores, primeramente, que ya nos conocen, que han estado a lo largo de este tiempo en nuestra carrera, les ha gustado muchísimo. Y cuando vieron que era por el bebé, entonces subimos la foto recién nacido. Eso fue muy bonito. Y tenemos una anécdota muy chévere que les compartimos. Y es que cuando Liam iba a nacer, pues ustedes saben la situación del COVID, a mí me dejaron entrar a la sala de parto, él nació por cesárea. Entonces la doctora va y nos dice, ya van a hacer, y yo, ¿cómo así? Siéntese aquí al lado, yo estoy ahí, y dice, ¿qué canción quieren que le pongan? Y Carolina dice, póngale La Promesa, y empieza a sonar La Promesa, y mientras está saliendo La Promesa, sonando La Promesa, van haciendo La Promesa, y así nos entregaron al bebé en cuestión de segundos. Fue algo muy, muy, muy lindo. ¡Oh, pero qué maravilla! Sí. Una cosa como cabalística, ¿no es cierto? Él sale y dice, bueno, ustedes me prometieron y me tienen que cumplir. Eso es lo más importante. Así es. Bueno, hablemos de los comentarios, porque además es una canción muy romántica. Es una canción, yo la veo, o la escucho más en tono balada que en tono ranchera, la verdad sea dicha. Y pues eso le da como un doble valor, ¿cierto? Además que la letra es muy, muy linda, hermosa. En un momento en que lo único que nos interesa son las letras descarnadas del reggaetón y todo eso, encontrar una de esta naturaleza es muy extraño. Este ha sido una apuesta de Macá, y les confieso que no ha sido fácil en muchos aspectos mantenerse tal cual como nosotros nacimos. Uno no puede cambiar su esencia, es que Carito y nosotros somos románticos, o sea, ¿cómo vamos a salir con algo que se nos desprende a nosotros de nuestro ser y de nuestra esencia y de lo que nosotros somos? Entonces le vamos a seguir apostando las letras lindas, nos alegra lo que dices, nos motiva, y a seguir apostando a que también se pueda hacer música, volver a lo que ustedes nos enseñaron cuando nosotros éramos chiquitos, esas canciones que yo escuchaba a mi mamá, a mi papá cantar, con esas letras tan bonitas. Entonces, y ese respeto a la mujer, porque en todas las canciones, en la mayoría, por no decirlo en todas, digamos en la plancha, ¿no? En las rancheras, hay cosas muy lindas siempre del hombre hacia la mujer. Entonces, nosotros queremos como aún seguir con esa tradición en nuestra música y en lo que hace Macá.
Bueno, esta canción es como pop, lo decía la negra, es romántica. ¿Cómo están manejando eso a nivel comercial? Porque pues sabemos que no es muy fácil en Colombia este género. ¿Cómo están manejando eso? ¿Cómo les ha ido? Bueno, pues es una experiencia, digamos que hasta ahorita estamos entrando en la parte comercial, estamos internacionalizándonos y ha sido muy bonita la aceptación porque la gente ve esa parte romántica, pero también siente el pop. Entonces es un complemento, lógicamente no es tan sencillo porque tenemos que ser objetivos, pero sí se puede, toca trabajar más duro, toca mostrarla más, que la gente se enamore de nosotros, de lo que hacemos y que se identifique con nuestra música. Bueno, hablemos un poquito de los temas que vienen después de La Promesa, porque ahora pues obviamente las redes, la nueva modalidad, está imponiendo la moda de que cada mes, por muy tarde, cada dos meses, ustedes lancen un nuevo tema. ¿Ya tienen listos varios? Ya hay varios. Y mira que hicimos una estrategia que sabemos que va a gustar mucho. En nuestro canal de YouTube, que es Maca Oficial, vamos a estar subiendo nuevos temas propios. Por lo menos dos canciones nuevas de nuestra autoría propias en una versión acústica con acordeón. Entonces algo va a ser muy chévere. Y también ya hay una que tenemos grabada, que ya iniciamos también a hacer pues el videoclip, la producción como tal audiovisual, y es una canción que también ya está ahí, y lo que tú dices, bueno, eso es algo que nos gusta hacer música, nosotros componemos, escribimos, entonces allí vamos a tener mucha música en nuestro canal de YouTube. Bueno, yo quiero saber cómo se dedica el ritmo de trabajo, porque es que definitivamente los niños le cambian la vida a los papás. Oitica, ¿cómo trabajan? ¿Cómo se dividen los horarios para ser cantantes, para ser papás a la vez? ¿Cómo es esa rutina? Bueno, la rutina comienza muy temprano, uno se levanta con el muy temprano primero, mientras los gajes de la mamá, que le toca estar ahí pendiente, darle la comidita, bueno. Y ya después el papá muy temprano también se levanta a hacer las otras, las cosas, labores. Pues labores de trabajo. Ya después hemos tenido personas que nos han apoyado, que nos han ayudado y eso nos ha facilitado pues el tema. Pero el chiquito está ahí, él es juicioso, entonces yo lo siento, se duerme y ahí yo puedo trabajar también y le encanta la música. Entonces en este momento él está feliz escuchándonos, él nos acompaña a componer, él es una gran compañía para nosotros, un gran aliado. O sea que a él lo arrullan con la música de Maca. Total. Así es, o sea que él le escucha ya, queda feliz y se ríe. Ya se la sabe. Hay una canción de nosotros que se llama Caminos Cruzados y apenas la escucha ya voltea a mirar. Y La Promesa, pues yo creo que entiende perfectamente porque se pone y mismo se queda mirando, sabe que es para él. ¿Y ya le compusieron un tema específico para él o no? Ya viene un tema específico para este chiquitico, ya estoy trabajando en eso con Carito, pero va a ser algo más romántico, no sé qué vamos a hacer con tanto romanticismo. Pero pues están enamorados. Claro, se les nota, negra. Bueno, ¿y el video cómo lo hicieron? ¿Durante la pandemia o con los celulares? Sí, ¿cómo fue la cosa? Bueno, nos restringimos en producción, en todo. El video fue hecho realmente por cuatro personas nomás. Carito, quien les habla, y dos camarógrafos. Los camarógrafos pues tuvieron que venir con su prueba de COVID, amigos, y tratamos de que todo fuera al aire abierto. Y Carito pues tenía 7 meses y medio de embarazo. Entonces era un poquito no tan fácil la movilidad con ella. Entonces tratamos de que las locaciones, el desplazamiento fuera muy cercano. Pero creemos y que quedó una producción muy linda. Es con mucho amor este video de La Promesa para que lo miren en nuestro canal de YouTube. Bueno, visitas en el canal, ¿cuántas han sido? ¿Señora? Las visitas a su canal de YouTube. Ahorita el canal está reportando, pues estamos como aproximadamente en 3.000, 6.000 visitas diarias en todo lo que es el canal. La canción ya casi llega a las 1.000 reproducciones y en descargas sí estamos muy contentos porque en Spotify y en Apple Music, en Napster, en todas las plataformas ya estamos superando nuestras 2.600 descargas aproximadamente de la canción, más los streaming que hacen a diario. Entonces pues ahí a nuestro público le ha venido gustando
y el mismo público nos ha venido ayudando, compartiéndola. Pero muy bueno. Claro, hoy que hablaron de una canción que iban a subir a las redes, a su canal de YouTube, que era con acordeón. Háblenos un poco de esa canción y si nos pueden regalar un adelantico. Bueno, adelantico no te lo podemos dar ahorita. Es una top secret por temas de derechos. Estamos organizando todo de arreglos. Pero a Carito y a mí el acordeón siempre nos ha gustado y tenemos la ventaja que el personaje vive aquí al frente. Entonces, lo conocimos en uno de los conciertos grandes que nosotros cuando estábamos se podían hacer los conciertos y empezamos a hablar con él y se volvió el acordeonero de Macá y cuando supimos, pues vivía aquí al frente, pero al frente es literal. Entonces, claro, se nos facilita muchísimo, muchísimo la parte de la grabación, de la producción y de los videos. Son en menos de 8 días, ya lo van a ver ahí, ustedes van a ser los primeros. Pero sí podemos adelantar, es pop norteño. Eso es una mezcla entre lo norteño y... Mejor, pero no sean tacaños, regálenos si quieren una frasecita, porque... Una frasecita, una sopa. Una frasecita, un corito, algo así, a ver. Pero aquí entre norteño, nosotros, de acá no sale. Eso nadie sabe, espera. Viene norteño y viene música que nos encanta, que es música de... ¿Cuál es la que vamos a hacer? Sí. Con arpita, nos encanta la música... norteña y la música llanera nos mata. O sea que bueno. Este va a ser también nuestro. Sino que Alex, ya, a ver. ¿Cómo? No hay nada que perder, nos vamos a conocer. Después ya Dios dirá qué nos puede pasar. No hay nada que perder, abrázame. Tu corazón decidirá. ¿Cuánto esto durará? Bueno, muy bien. Y súper románticos. Son la esencia del romanticismo los dos. Y más con un B, ni se diga. Pues muchísimas gracias a nuestros integrantes de Macá, a Carito, mil y mil gracias. Gracias a ustedes, en serio, a nosotros nos encanta, ya habíamos podido estar en el programa, pues vemos cómo es el trabajo de ustedes y la verdad los admiramos mucho y gracias por la invitación y poder compartir nuestra experiencia, nuestra música y nuestro amor. Eso está muy bien. Muchos éxitos, Alex, y esperamos muy pronto esa nueva canción. Claro que sí. Bueno. Y saludos a Lian, por favor, que la próxima vez nos cante una canción de cuna. Perfecto. Claro que sí. Así es la punta de puros berritos. ¡Yau, wow! Bueno, muchachos, chao. Mil gracias. Chao. Éxito. Gracias. Chao. Chao. Bueno, mi querido Jaimito, se nos agotó el tiempo. Sí, señora, pero nos vemos mañana 2:30 de la tarde aquí en Radio Online para más chismes, más cantantes, más música y pasar un rato agradable. Así que nos vemos mañana. Claro que sí. Chao, chao. Terminen de disfrutar esta tarde. Chao. Cuídense. Chao. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal Radio Online HD, la nueva forma de ver la radio. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. Conéctate con las redes sociales de Radio Online en Facebook.